Familiares, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Maite Hernández para los que no me conocen. Y si no se han suscrito, no dejen de suscribirse, darle like y compartan con sus amigos. Hoy estaremos haciendo un maquillaje inspirado o copiándole el maquillaje a Mariale. Mariale es una youtuber súper famosa. Ella es venezolana como yo, así que me inspiré en ella. Ella ahora no está haciendo videos en YouTube de maquillaje, de otra cosa, pero ella en su Instagram hace muchos videos de maquillaje, así que yo busqué un maquillaje que me gustara y voy a colocar, ya se lo voy a dejar en la pantalla, y voy a hacer exactamente lo mismo que ella hace. No sé si yo tenga los mismos productos que ella, porque ella tiene muchos productos de alta gama. Yo ahí más o menos tengo mis cositas ahí, pero más que todo de económico. Así que no se diga más y comencemos. Ella comienza poniéndose un primer de Smashbox. Yo no lo tengo y me voy a colocar este de, también de Smashbox, también, así que vale. Y lo voy a colocar acá, solo donde tengo mis poros dilatados. Y lo voy a colocar así. Luego ella hace sus cejas, ya yo tengo mis cejas hechas, así que es algo de trampita, pero bueno. Obvio, su video va a ser mucho más rápido porque es de Instagram, dura aproximadamente 4 o 5 minutos, este dura 2 minutos con 28 segundos, así que yo lo voy a hacer más lento, obvio porque es YouTube. Y voy a colocar la base porque ella coloca una base. Yo no tengo la base que ella tiene. Ella tiene una base de la marca, se las voy a dejar aquí, y es en barra. Yo no tengo bases en barra, la tengo puro líquida. Y voy a colocarla, voy a difuminar mi base. Ahora ella coloca el corrector con uno de sus marcas super mega lujosas. Yo tengo el de Kylie Jenner, que no es de baja gama, pero no es tan lujo como el que ella utilizó. Ahora ella hace su contorno con sus cosas super fabulosas. A mí no me gusta contornear con el líquido, pero lo tengo que hacer porque esto es copiándole a Mariale o copiándole a una youtuber. Tengo que hacer la gran mayoría. Entonces voy a colocarlo con mi como humilde Ellie Girl, que es súper bueno, y lo voy a colocar acá. 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 Y acá. Y acá. Vamos a ver cómo queda esto, porque de verdad a mí no me gusta. Oh my god. Ahora voy a colocar mi polvo translúcido, que ella también lo hace, y lo voy a colocar acá. Ella hace primero su cara, que cosa que nunca hago, y quita todo el exceso y lo riega para sellar la base y todo eso. Luego agarra un bronceador y como que sella todo esto, que me parece innecesario porque ya estamos muy... Ahora ella se coloca prebase de sombra. Yo voy a utilizar esta de Morphe, que es primera vez que la estoy utilizando. Que no sé, yo siento que más consistencia me da un corrector que una prebase de sombra. Soy de las que piensa eso. ¿Qué piensan ustedes? Ahora ella utiliza la paleta de Huda Beauty y utiliza un color como fucsia. Yo voy a utilizar esta porque no tengo la de Huda Beauty. Voy a utilizar esta de el Don Jeffree Star. Sacudo y compacto acá. No es el mismo color, pero es algo parecido. Y vuelvo a compactar aquí. Este es como más rojo que fucsia. Yo creo que me hubiese ido mejor con la de Jane Shore. Hubiese sido mejor, pero ya hicimos esto así. Ahora voy a colocar el color Suck.
que es una naranja, y lo voy a colocar acá para difuminar. Siento que no va a ser nada parecido. Ahora voy a colocar el color Wow, que es un amarillito, y lo voy a colocar arriba como ella lo hace. Este color se volvió marrón. Ahora ella con un corrector hace aquí, limpia esto acá. Ella lo hace así, pero a mí me da súper miedo. Voy a como que a quitar el exceso con un... voy a quitar el exceso con una brochita. Si hago este lado también. Ahora ella coloca una sombra rosadita súper clarita, un doradito así, pero yo voy a colocar esta de Jeffree Star Snack, que se parece mucho a la que ella usa, y la voy a colocar acá. Ahora que hice eso, voy a colocar un poquito de Cherry Wet y voy a difuminar acá estos bordes para que no se vea como una marca acá, y vuelvo de nuevo con el color. Si lo pueden hacer con los deditos es mucho mejor. Ella delinea su línea de las pestañas inferiores con negro. No sé cuál es el lápiz que usa, no sé para qué, quiero saberlo. Ahora ella coloca una sombra morada debajo acá. Ella coloca una brillantina acá en el medio. Yo voy a colocar una sombra que raspé y voy a colocarlo acá. Ahora ella se hace un delineado de gato súper chiquito y ya vengo. Ahora que ella hace su delineado, coloca un poquito acá en su lagrimal. Ahora coloca pestañina. A veces no sé qué se echa, pero a veces ni siquiera en los videos se pone pestaña. Esta vez sí se puso y le quedan súper grandes. Luego que colocamos las pestañas postizas como ella, ella coloca rubor y yo también voy a colocar un poquito de rubor y le va a hacer el mismo encenito. Luego ella coloca iluminador, yo no tengo el que ella tiene, como todos los productos que yo he usado no los tengo. Y voy acá, acá y acá. Ella pone un labial rosado, yo no tengo labial rosado. Voy a utilizar este de Physician Formula, que es como naranjita. Huele súper rica. Y para finalizar este maquillaje voy a colocar spray fijador. Es el mismo que tiene ella. Es el único producto que tiene ella que yo no tengo. Y vamos a sellar. Ahora, mi linda, vamos a presumir el maquillaje. Tal vez quedó algo diferente al de ella porque son diferentes tonos de colores, pero trata de hacerlo casi igual. Así que así quedó el maquillaje y me gustó mucho el resultado, quedó súper lindo. Y como les dije, esta serie de videos no se trata de copiarle a una persona, sino... Bueno, mi linda, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Y para los super mega amorcitos, les digo que esta serie no es para ofender a ninguna, por lo menos a Mariale, sino resaltar todo lo bueno que ella hace. Y este es tipo de series así, que voy a hacer como que copiándole el maquillaje a una youtuber. Así que no se diga más, nos vemos a la próxima. Y si les gusta este video, denle like y compartan con sus videos. Espero que Mariale lo vea, no creo, pero bueno. Así que no se diga más y hasta la próxima. Bye.